Son las 5 de la mañana y pues Luna está aquí como de mamá, what the fuck, te odio. Walking downtown and I'm okay. He's got it all figured out. It's what they all say, yeah. Ahorita chingón les voy a sacar a pasear a Luna. Son las 5 y media de la mañana. Jamás, jamás hemos salido de esta hora. Intente de nuevo, por favor. Y si no entiendo el contexto, jefa, estás despierta muy temprano. Aparte no sé dónde está su correa, entonces no hagan esto, ¿ok? Esto no se hace. Pero pues yo sé que ella camina al lado de mí. Luna, stop. ¿Qué hubo, eh? Vamos. Ya sabe a qué venimos. ¡Muy bien, nena! ¡Muy bien! Les voy a enseñar el comando supremo. Luna, popó. Luna. Luna. Popó. Denle chance. Ella sabe qué onda. Nosotros aquí en la inspección máxima. Lana. Sigue oliendo. Es que tampoco ha desayunado, ¿eh? No. Y ahí va. ¡Vámonos! Vean, 5 minutos que la saqué, pero ¿saben qué? Antes la sacaba 2, le salía. Pero ahorita vamos a ver qué tal me funciona. ¡Uy, uy! ¿Qué tal me funciona para... ¡Ay, no mames, Luna! ¡Stop! 3, 2, 1, ¡corre! ¡Qué emoción! ¡Pa! Te amo. Vente.
Ah, les digo que la saqué 10 minutos, pero la voy a sacar cuando llegue a la escuela y luego en la noche, para que, o sea, 3 veces al día, para que en la tarde sea cuando juguemos. ¿Cómo bañas? El quinto sueño, porque ella no está acostumbrada a esto. ¡Qué emoción! Que vean, me quería poner estas botas que son nuevas, pero yo creo que me las voy a poner en la semana. Ahorita yo creo que me voy a poner jeans normales con esta camisa azul, con este suéter negro que es como de cuellito y unos Converse negros. A ver qué tal se ve. Ahorita les muestro el outfit. Muy chingones, así me voy a ir. Me cambié el outfit porque hacía mucho calor. O sea, me dejé la playera, bueno, la camisa, me la doblé. Eso sí es lo que traía el año pasado, bueno, el semestre pasado. Estas botitas que a ver si aguanto, si no aguanto, chingué. Podrían ponerme tenis. Verga. Vamos, no vamos, no vamos. Chingones, yo no contaba con esto. Verga. Fuck you. Porque mi pinche clase es hasta la verga. Yo acabo de enterarme que hay una... Contaré que no estamos. No mames, en un lugar secreto. Güey, todos los que me sigan, digo, a todos los que me sigan, güey, que sepan en qué estuvo el estudio, van a saber qué pedo, pero... Pensamos... Decíamos, no mames. Ya los puedo maldecir. Ni voy a dejar que me sigan, ya los puedo maldecir. Chingones, así se acaba un día de uni. Güey, son las 7 de la noche. Me quedé platicando con una amiga que es de séptimo semestre. No se las grabé porque estuvo muy bueno el chisme. Pero literal, güey, o sea, jamás me había quedado tan... Güey, llevo 12 horas aquí. O sea, más. Bueno, como 12 horas y media. Pero no, mames, estuvo muy bueno. La neta, voy a ver si les grabo más días. A ver qué más hago, pero realmente no fue nada, o sea, no hice como nada relevante. Debatí en la clase de la primera, la que tuve a las 7 de la mañana, pero es que duró 4 horas, es mucho. Pero ya me voy a quitar el sistema y mañana tengo macro y la neta estoy bien emocionada. Bueno, para que se den una idea, estas 5 semanas tengo materias de economía que, si no saben, o sea, sí estudio derecho. O sea, estoy en tronco común, pero voy a estudiar derecho, esa es la quejón. Pero quiero ver si estudio. Está lloviendo, por eso estoy así.
estudio doble licenciatura con economía. Entonces, todo estas 5 semanas tengo clases de economía y ya la siguiente semana tengo clases de derecho. Entonces, está muy bueno. Y vamos a ver si me gusta, si no me gusta y si veo si... Porque tengo un año para decidir. O sea, falta un chingo, pero estoy emocionada. Pero es que hoy no fue ninguna clase relevante. Todo estuvo de hueva. Me maté, hice un pinche examen y un dibujo chingón. Eso fue mi vida.